la mandaron puteada de aquí. ¿Lo viste? Pero ábrela, güey, a ver qué tiene adentro. Ábrela. Qué chingada, güey, a ver qué tal se bota. Que no, güey. Es una trampa, güey. No te ábrela. 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 Ya no es azota, güey. ¿Qué? Abre. No mames. No, qué puta estafa. Se supone que debe salir en cuanto medio le abro, no mames. Bueno, pero te espantó, ¿no? No. Raya. Bueno, aquí vamos en el segundo intento. El primer video lo grabé cuando me llegó el paquete. Y pues ese güey, pues nada, pues no iba a caer. Pero ahorita tengo una víctima acá perfecta. Pedrín. Ven, güey. Ven, güey. Pedrín. Ven, güey. ¿Qué le vas a hacer? Ahora voy a decir algo. Pedrín. ¿Qué es eso? Dile que venga. Pedrín. Ven, güey. ¿Ves que Patricio Estrella tenía una caja secreta? Yo también tengo una. Sí, güey. ¿Qué tiene adentro? ¿Quieres ver lo que tiene adentro? Yo no. ¿Eh? Sí. Pero es la caja secreta, güey. No se lo digas a nadie. No. Abre la puerta. Esta se desliza hacia acá, güey. Ábrela, güey. Ven, güey. Ábrela. Ábrela, la caja secreta. Ven, güey. Ábrela tú. Ya, güey, ábrela. Ábrela, güey. No. Ya, güey. Y no, yo no la voy a abrir. Ábrela, güey. Ahora vamos con otro ruco. A ver si este güey se cae. ¡Chapo! ¡Chapo! ¡Ven, güey! ¡Cállate! ¿Has visto que Patricio Estrella tiene una caja secreta? ¿Eh? ¿Has visto que Patricio Estrella tiene una caja secreta? Sí, güey. ¡Ábrela, güey! Estás viendo porno otra vez, güey. ¡Ábrela, güey! ¡Ábrela, güey! ¡Ah, oh, qué la verga! No mames, ¿eso qué? Pues mi sobrino se espanta, güey. ¿No te da miedo? ¿No? Volver a hacerla. A ver si te gusta la pulsera. ¡Ábrela! ¡Uy! Bueno, y lo que aprendimos el día de hoy es que si quieres hacer una broma, hazla a un morrito de 4 años, que pues un güey ya más grande no se va a espantar. Bueno, pues aquí está la caja, es una caja simple, hecha en China, me imagino. Oh, mierda, coronavirus. Bueno, no. Bueno, le tuve que modificar un poco porque la caja ya se abría casi hasta... No, la araña más bien salía ya con la caja prácticamente abierta. Bueno, ahorita se acaba de salir una pepa que me regaló Mari. Mari, gracias por las pepas. Las guardaré por siempre. Y que les estaba diciendo... Ay, ¿por qué? Bueno, la caja venía rota. Como pueden ver, parece que se cayó por acá, sí. Pero pues ya le eché un poco de pegamento. Y pues ya pegó. Solo le hace falta un cacho aquí. Como la agarro con mis manos mugrosas, pues ya la caja también ya se hizo mugrosa. Les digo, sí espantó a un pinche morrito.
a mi sobrino. A mi sobrina de 10 años, pues la espantó, pero no expresó su asusto, su asombro, no sé cómo decirle. También se lo mostré a mi tío. Mi tío, cabe mencionar que está medio pendejo. No es una persona, digamos, que esté cuerda al 100%, pero tampoco les voy a decir que está fallo. Esta palabra me la enseñó ese cabrón, me da un chingo de risa, no sé por qué. Bueno, tampoco está fallo, porque, pues, o sea, tiene su propio negocio el cabrón, pues no, no es de una persona pendeja, ¿no? Completamente. Pero sí está medio inocente. Pues él, que está viejo, es el único, pues la única persona ya vieja que se ha espantado con esta caja. ¿Cuánto me costó? Ya no me acuerdo bien. Ya no lo recuerdo, la neta. Creo que 230, 250 por ahí. Pero ustedes se la pueden hacer. Simplemente esta araña la consiguen pues en una tienda de los chinos. Vean, este es un segurito que va en medio de una tapa que se retira. Y aquí pues ya está la araña. Es un pedazo de madera con un alambre. De ahí mismo sale un hilo que parece de tendedero de ropa. Cabe mencionar, creo que sí es de eso. Que tiene un eje que hace que gire. Y pues tiene el espacio suficiente para que quepa la araña, para que quepa todo. Y pues es un mecanismo simple. Y ya, eso es todo lo que les quería mostrar. Para los próximos videos, aquí tengo una caja de sucaritas. Que no son sucaritas, así venía el envío. Ya venía con estas cajas que traen unos direccionales chidos por ahí que ya van a ver en un próximo video. Y pues esto lo haré también en otro video. También son direccionales de moto, cabe aclarar. Tal vez dirán, pues güey, ¿qué vas a hacer? Solo vas a poner unos direccionales y ya. No, no cabrones. Yo este tipo de direccionales se los vi a un auto. La neta me encantaron, estoy fascinado. No son direccionales comunes. Los voy a usar antes de que se choteen. No sé qué signifique chotear, pero por lo que tengo entendido es antes de que, pues de que se quemen, de que se queme el método, de que ya todo el mundo lo traiga. Pues creo que por aquí, por mi pueblo, nadie los trae. Les digo, solo lo he visto en un coche y pues la verdad están chingoncísimos. No son lo mismo porque en un coche obviamente es más grande la luz trasera, pero o sea, hacen el mismo efecto. Y por acá, donde está este pedazo de papel, aquí tengo un amplificador que también les voy a mostrar. Es un módulo amplificador de los que no consumen mucho amperaje. Gracias a ese vato que me explicó que ¿cómo les diré? ¿En qué código consume amperaje y qué código de amplificador no lo consume? Este es de los que no consumen mucho amperaje y pues la neta sí, sí se les puede dar varias funciones, puede ser muy portátil y pues esos están chidos, son muy chidos. Bueno, hasta aquí el video de hoy, ya saben, aquí hay otros dos videos, tres, por si los quieren ver, si no, huevos.